Showtime Spanish, episodio 37. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. Que se abra el telón. Hola y bienvenidos a este episodio de Showtime Spanish. Es el episodio 37 y otra vez estoy aquí con Loreto de Chile. Buenos días, Loreto. Buenos días, Marc, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y pues estamos muy contentos de que hayas decidido volver a trabajar con nosotros para este episodio. ¿Qué tal te ha parecido la, el anterior? Sí, una buena experiencia, gracias. ¿Y al oírte en iTunes? Sí, eh, bueno, es divertido, me parece muy gracioso escucharme de vuelta. Muy bien, pues hoy vamos a continuar a hablar de Chile y estamos listos para empezar. La semana pasada hemos hablado un poco del, del país, pues de la geografía de Chile. Y esta semana tengo una pregunta para ti, Loreto. ¿Cuáles son los chilenos más famosos que deberíamos conocer? Bastante eh, gente chilena famosa. Está Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que pues son... He oído hablar de Pablo Neruda en la universidad. Hemos tenido que estudiar los poemas de, de Neruda. Sí, y Gabriela Mistral es una autora que es muy famosa. Los dos um, son ganadores de lo, del Premio Nobel de Literatura. Ah, muy bien. Sí. ¿Y otros chilenos famosos? Eh, Estado Francisco, creo que es, es famoso por toda Latinoamérica. Él eh, tiene un programa que se llama Sábado Gigante y ese programa es, un, es como un programa de variedades que tienen bailes gente que viene a cantar gente que viene a hablar de, de las películas que han hecho y, ¿Y don francisco eh, pues eh, es chileno sí bueno él, él es chileno pero de descendencia judía creo alemana judía Ajá. sí y se llama bueno se llama mario Kreutzberger, okay pero es su personaje es don francisco creo que nuestros oyentes en estados unidos habrán oído hablar de don francisco Sí, me imagino que sí, porque él está basado en Miami, en, Meji en, en Estados Unidos. Uh -huh. Muy bien. Y, por ejemplo, músicos. Está el grupo Iyapu, que es, tiene música folclórica chilena. Está Intigimani. Ah, este, este grupo me suena. En la universidad hemos tenido que, que hacer una opción de música latinoamericana y hemos aprendido todo lo de la quena, de la. Kena, de la ¿Se llama zamp zampoña? Zampoña. Zampoña, sí, que son panpipes, ¿no? Sí. Y pues esta, estos instrumentos son muy típicos de la música andina. Exacto, sí. En inti limani inti, Llimani. inti Llimani. Muy bien. Pues los oyentes pueden buscar inti limani y, y Yapu y, en, en iTunes o en, en YouTube o lo que sea para, para saber un poco más de la, de la música de, de sí. Chile. Y puedes dar algunos ejemplos de músicos pues que no son de, de este tipo de música folclórico sí, están eh, La Ley, que es un, un grupo de rock, también es muy eh, muy conocido en, en Latinoamérica, yo creo, Los Prisioneros, que también es rock, que ellos salieron más como en los ochentas, uh -huh. sí. Yo creo también que la gente puede haber escuchado hablar de Víctor Jara, que es, es un, bueno, era un cantante que, de música popular folclórica chilena también. Y él es, bueno, yo creo que está en la historia de Chile, porque él fue asesinado durante el, el paro chileno. Uh -huh. Era guitarrista, ¿no? Sí, él era guitarrista, era cantante y, bueno, director de, de, de un teatro, creo. Ah, vale. Sí. Y su música es muy conocida en, en todo el país, sí, pues yo, en todo el mundo. Sí, quizá, ¿no? me imagino que sí, porque él es muy, por, por, bueno, he escuchado muchas canciones que lo refieren a, a Víctor Jara, así sí. que sí. Y cuando est estamos preparando esta, este episodio, ¿habías dicho algo sobre otra música que se llama Violeta Parra? Sí, la cantante Violeta Parra. Ella, bueno, ella yo creo que es del, más de los 60, de los años 60 de Chile, pero ella tiene la familia de ella, todavía sigue mucho en la música. Uh -huh. Tiene ahora eh, hijos, nietos y nietas que todos cantan y todo, toda la sí. gente lo, le gusta, le conocen y todos del mismo tipo de música no diferente música por ejemplo la, la nieta se llama Javiera Parra. ella canta yo creo pop pop rock algo uh -huh. así y los nietos tienen un grupo de rock sí. eh, y también siguen con la música folclórica y le incorporan todo muy bien pues os toca a vosotros nuestros oyentes buscar todos estos músicos en, en pues en internet en iTunes en lo que sea para experimentar un poco de, de la música chilena. Una cosa que, que pues a nosotros es muy importante siempre es el idioma y me gustaría saber si hay algunas expresiones chilenas que son muy típicas, que utilizáis mucho en Chile. Por ejemplo, ¿cuáles son las, las palabras chilenas que, que nos puedes enseñar? Bueno, una que es popular es el cachay, que, bueno, cachay o cachar que es un verbo? ¿Cachar? Cachar, sí. ¿Qué quiere decir? Es entender. ¿Entiendes? Eh, ¿Cachaste? O, eh, ¿Entiendes eso? ¿Entendiste? Sí, entonces sí. Se, se, se utiliza muy a menudo. Sí, sí, muy popular. ¿Y cuál es el origen de esta palabra? A mí me parece que es en inglés, de la palabra catch. Ah, to catch. Entonces, sí, did sí. you catch it? Did you catch it, ¿Cachaste? Sí, cachaste. Muy bien. ¿Y otras palabras? Sí, está, bueno, está la frase, que no estoy ni ahí. ¿Qué significa? Eh, no, no me molesta, no me importa, no estoy eh, ni ahí. No estoy ni ahí. Ni ahí. Uh, 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 en, en inglés se traduce. Uh, I'm not even I'm not there. Even there. Okay, yeah. No estoy ni ahí. ¿Y <laughs> qué quiere decir? Eh, que No me molesta. Like, ah, pues entonces me da igual. Me da igual, sí. Algo, no estoy ni ahí. Sí, no estoy ni ahí. Perfecto. Y una, una pregunta, po esto este este po ¿Qué, qué, qué es este po po bueno po lo usa mucho gente en Chile no tiene sentido de repente okay. y bueno siguen vamos po o sea todo termina en po po sí, y se escribe peo peo con un, un uh, apóstrofe vale sí, sí. sí. Y, pero no, no tiene ningún sentido no, bueno o sea de repente puede ser una pregunta pero no generalmente no tiene traducción, no creo. Entonces más bien para, para poner algo en la frase para darte tiempo para pensar. Tal un poco vez. Así. Sí. <laughs> vale. ¿Y otros otros palabras? ¿Otras palabras? Eh, a ver, ¿qué, ¿qué otra palabra? Bueno, cuando le dice a una persona un tipo o una tipa Ajá. También se puede decir un mino, una mina, sí. pero eso es cuando una persona es atractiva te gusta alguien sí. okay. me gusta ese mino. Ajá. Sí. Y entonces quiere decir que, que es, es guapo. Sí, sí. Ajá y eh, tipo también o tipo es Tip como en, en español sí. de España un tío sí algo es, sí es solo esa persona ese tío, ah, ese, okay. tipo. ¿Es, ese tipo ese tipo sí, ese tío sí. y utilizáis también tío no ah, no okay. tío sin, sin embargo tío, bueno para, tío, para tío para es, tu familia. es mi mi tío mi, ah, my uncle <laughs> sí, exacto pues se nos está acabando el tiempo esta vez y me gustaría dar las gracias a Loreto otra vez por su ayuda con este, este, este episodio y el, el último también. Y espero que te, te lo hayas pasado bien. Sí, Marc, lo pasé muy chancho, gracias. Muy, espera, espera, antes de que vayas, ¿te lo pasaste muy chancho? Sí, lo pasé chancho. ¿Y esto es un chilenismo? Sí, es chilenismo, pasarlo bien, lo pasé muy bien. ¿Y qué quiere chancho. decir chancho normalmente? Pig. Ah. Un chancho, un, un, cerdo, un, un, un cerdo. Un cerdo. Entonces te lo pasaste, te lo pasaste cer, cerdo. Cerdo, sí, porque, Bueno, yo creo que viene del, del, del chancho que se revolca en la tierra y ah. lo, le encanta. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo también me lo pasé chancho. Qué bien. Gracias. Y tú, José, ¿te lo estás pasando chancho con tus noches sin dormir con tu nuevo bebé? Hola, Marky, hola, Loreto. Bueno, chancho, chancho, no sé, pero esta semana nos encontramos mucho mejor. El bebé está portándose muy bien. Duerme mucho y su hermano mayor es un chico genial, un ayudante perfecto. Es todo un campeón. Mamá y papá seguimos un poco cansados, pero estamos contentísimos de tener a nuestro bebé, y eso es lo más importante. Pero oye, volviendo a Showtime Spanish, ¿cómo me gusta el acento chileno de Loreto? Me recuerda mucho al acento del suroeste de España, sobre todo en las provincias de Sevilla y Cádiz. Yo siempre he pensado que el acento del sur de España es muy similar a muchos de los acentos latinoamericanos. Quizás haya alguna razón histórica para ello. Yo no estoy seguro. A lo mejor vosotros los oyentes lo sabéis. Si es así, por favor, no dudéis en poneros en contacto. Bueno, pues las frases auténticas de hoy están relacionadas con las fiestas. Ya sabéis que a los españoles y a los latinoamericanos nos gustan mucho las fiestas. Somos muy buenos organizando fiestas. Mucho, mucho mejor que los anglosajones, pero shhh, es un secreto. Algunas fiestas son geniales y te lo pasas tan bien que el tiempo pasa volando. That's right. That means that time flies when you're having fun. En estas ocasiones se puede decir algo como lo que ha dicho Loreto, me lo estoy pasando chancho. A mí me gustaría enseñaros una frase nueva. Y la frase es: Esta fiesta es el no va más. Meaning, this party is ace. Literally, it's as good as it gets. Esta fiesta es el no va más. Esta fiesta es el no va más. En cambio, a veces las fiestas son un aburrimiento. That means a ball, un aburrimiento. Y no te lo pasas bien en absoluto. En estas ocasiones se puede decir: esta fiesta es un bodrio. Meaning this part is rubbish or garbage. Esta fiesta es un bodrio. Esta fiesta es un bodrio. Bueno, ahora os toca a vosotros repetir después de mí. ¿Estáis listos? Excelente, vamos allá. Esta fiesta es el no va más. Esta fiesta es un bodrio. Bueno, pues este es el final de este intermedio. Como siempre, ha sido un placer poder estar con vosotros y ahora os devuelvo a Mark y a Loreto en el estudio. Un saludo y adiós. Okay, so welcome back to the second act of lesson 37, in which we're going to take a closer look at a couple of the things that have come up in this week's conversation with Loreto. Firstly, at the beginning, I said to her, Estamos muy contentos de que hayas decidido volver. So, we're very happy, or we're very glad, that you have decided to come back. So, the first thing is, of course, that there's a subjunctive in there. It's the perfect subjunctive. Because we're looking at the subjunctive of the present tense of the auxiliary verb, that would be haber. In this case, it's hayas, and it's followed by the past participle, so forming the perfect subjunctive. Estamos muy contentos de que hayas decidido volver. Now, we are happy that you have returned. What we're saying here is we're passing a judgment on the fact that you have returned. So that's why the second verb needs to be in the subjunctive. The other thing I wanted to mention about this is the verb decidir. Decidir. Decidir means to decide, and it's followed immediately by the subjunctive. Estamos muy contentos de que hayas decidido volver. There's no preposition in between decidir and the infinitive, in this case, volver. It's just straight into the infinitive. Que hayas decidido volver. He decidido volver. Now, there is another situation using that same verb decidir, where you do actually have a preposition. However, this time it's not decidir, but decidirse a hacer algo. And that's stronger than just deciding. Decidir means to decide, but decidirse a hacer algo. Means to make your mind up to do something. So there's more resolve there. Me he decidido a volver. I've made up my mind to return. Compared with he decidido volver. I have decided to return. Now you could argue that there's very little difference in these two phrases, but just be aware that decidirse a hacer algo is stronger than decidir hacer algo. It means to make your mind up to do something as opposed to to decide to do something. So, just to repeat that one more time: decidir hacer algo, to decide to do something. Decidirse a hacer algo, to make up one's mind to do something. Now, as we've been talking to Loreto and to Juan and Carolina in the past few episodes, one thing that I found quite interesting. Is the idea that escuchar and oír have slightly overlapping meanings, particularly in certain parts of Latin America? In Spain, normally escuchar is used when you're actively listening to something. For example, a presentation or the radio or to music. Escucho música. And oír is the verb that's used when you're hearing something. You're not actually deliberately listening to it, but you can hear it because it's in your vicinity. So you might be listening to the radio. For example, you're driving along in your car, you're listening to the radio actively. But compare that to the situation where perhaps you walk past an open door and in that room you happen to hear a radio playing. In that case, you hear it, you don't stop and listen to see what the radio presenter is saying. So, in Spanish, in Spain, we have escuchar for to listen to and oir for to hear. Now, there seems to be a little more crossover in these two expressions in Latin America. So, for example, you might hear someone saying, No te he escuchado llegar. Literally, I didn't listen to you arrive. Now, that sounds a little bit funny if we say it in English. It's absolutely natural to say it this way in many parts of Latin America. So, no te he escuchado llegar. In Spain, Spanish would become no te he oído hablar. And the same happens with the phrase oir hablar de algo or de alguien. So, have you heard of something? Has oído hablar de Intillimani? Have you heard of the group Intillimani? In our discussion, Loreto suggested that our listeners habrán escuchado hablar de Don Francisco, so that they will have heard of Don Francisco. But in this case, she's using escuchar instead of oír. Again, perfectly reasonable, perfectly normal to do so in many parts of Latin America. So just be aware of these two phrases either oír hablar de algo or de alguien. Or escuchar hablar de algo or de alguien. And as with so many of these situations, I would suggest try listening to the people around you and find out which version of this expression is used whenever you are speaking Spanish. We'll be practicing these expressions in this week's bonus podcast. Now, there's also a special item in this week's bonus content, and that is an explanation of que and cual. I have to admit that I find que and cual really quite tricky. For example, if I'm saying, which book are you reading? Is it que or cual? Or what is your phone number? Is that que or cual? So, what I've done is create a flowchart, and this flowchart will ask you a number of questions, and by answering the questions, you'll work out whether you need que or cual. And hopefully, after using the flowchart a few times, you'll get used to this and it will become second nature to you. So I hope that you find that useful. Y ya está por otro episodio de Showtime Spanish. Espero, como siempre, que os haya sido útil y que os haya gustado. La semana que viene estaremos de vuelta. pues con otra persona de otro país latinoamericano y esperamos que esto también os interese. una vez más muchas gracias a loreto y gracias a vosotros. gracias hasta luego. this este podcast was brought to you by the Radio Lingua network. find out more at www.radiolingua.com.